Accidente de tránsito deja dos personas con golpes de consideración. Jaime Parras, relacionista público de los bomberos voluntarios, nos amplía los detalles. Sí, efectivamente, pues nos informó de un accidente en lo que es Avenida El Cementerio, segunda calle, donde la unidad 299 con paramédicos se dirigieron a dicho lugar, estabilizando a Claudia Elizabeth Donis e Ignacio Antonio Marroquín, de 31 y 24 años. Según el informe bomberil, las personas presentaban golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Y según la versión de los ahí presentes, colisionara un vehículo con una motocicleta con placas particulares 925 BBM y que colisionara con una motocicleta con placas M904 CTZ. Fueron estabilizados por nuestros paramédicos y quienes presentaban golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo y posible fractura de miembro superior izquierdo, y que fueron estabilizados en el lugar, posteriormente trasladados en la unidad 299 a la emergencia del Hospital Nacional. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.